Bueno, Sebastián, terminando el año el fútbol infantil del Club Sport una temporada más, con la familia reunida, ¿no? Sí, acá estamos, hoy es el último día del año, ya casi sobre las fiestas, pero bueno, tuvimos una temporada con bastante juego, así que se terminó ahora y bueno, felicitar a los chicos y darles un merecido premio por el año. El recuerdo de todos los años, ¿no?, de haber pasado por el fútbol infantil. Sí, siempre algo se tienen que llevar. No solamente las amistades y aprender un deporte, sino también un recuerdo del club, y bueno, que quedará para ellos también marcado. Decime, para que valga el reconocimiento, ¿quiénes son todos los profes, quiénes son todos los que te acompañan, sumando o tomando en cuenta todas las categorías del fútbol infantil? Bueno, el cuerpo técnico está formado por el entrenador de arqueros, que fue Luis Mancilla, arquero de la primera, ha hecho un gran trabajo este año. Lo sumamos y la verdad que los arqueros del club han tenido una mejora increíble. Tuvimos un preparador físico para las dos categorías más grandes, que es Marco Molina. Y bueno, después los profes. Está Nico Gianni con los más chiquitos, Fabián Villalba y Mariano Villalba, y Fede Olmos. Después teníamos ayudantes, que son chicos de la primera y de las inferiores, como Tomás Bergauben, Nico Pajón, David Fernández, Lucho Basualdo, son jugadores que están en primera y nos dan una mano, y bueno, el coordinador que me tocó ser este año a mí. ¿Qué cantidad de chicos sumaste, si tenés en mente la cantidad de pibes que hubo entre todas las categorías? Y entre las 7 categorías del fútbol infantil hay aproximadamente 200 nenes practicando deporte en este club. Eso es muy importante realmente y es algo que destacamos, porque si uno suma todas las instituciones, una inmensa mayoría de pibes están contenidos por los clubes, en este caso con el fútbol. Sí, obviamente, más allá del deporte, creo que el desarrollo social que da este deporte es muy grande y hay que darle mucha importancia, no solamente al Club Sport, sino a todos los clubes que desarrollan esto por la contención. Y te diría que hay, entre los 7 clubes de Salto, debe haber 1000 nenes practicando deporte, y para nosotros eso es fundamental. Y para el 2018, ¿cuál es la expectativa? ¿Si ya está planificado la forma de trabajo? Y la verdad que fue tan largo este año que todavía no hemos tenido tiempo de hacer un balance de lo que fue el año, pero nos tendremos que reunir con la comisión, con los profes, a ver cómo planificamos el 2018. Pero bueno, como nos ha ido bastante bien este año, creemos que vamos a tener una forma similar de trabajar. Lo que le sigue, el paso inmediato a los chiquitos, son las divisiones inferiores, y hay varias de Sport que ya están en finales, ¿no? Como en este caso disputando alguna final de liguilla. Sí, esto es un trabajo que arrancamos hace 4 años con la comisión de fútbol de primera. Pudimos armar la subcomisión de fútbol de primera, de juveniles y del fútbol infantil. Se armó, trabajamos todos casi la misma persona, y de ahí hoy tenemos en las divisiones juveniles 3 categorías, que son la sexta, la séptima y la octava, jugando finales de liguilla. Más los títulos que nos han dado la primera división, que han sido 2 o 3 este año, con un 90% de jugadores del club. Para nosotros ese campeonato que ganamos, ese es el campeonato más importante. Tener un plantel casi con el 90% de jugadores del club y haber tenido el campeonato local, haber logrado el ascenso al Federal C, y además del C al B, y haber mantenido la categoría. Que no fue nada fácil. Bueno, a mí me tocó estar... Eso te iba a decir, ¿cómo fue tu experiencia? Que tuviste 2 o 3 partidos. Sí, tuve 10 días al frente de la primera, y una experiencia espectacular. Y como te repito, tuve que dirigir muchos chicos que había dirigido en inferiores. Así que ese, para nosotros, el campeonato más importante es ese, haber tenido tantos juveniles en la primera división. Y como se dio en las últimas fechas del Federal B, salvándose, fue como salir campeones también, realmente. Es un campeonato más. Cuando vos ascendés, el primer objetivo es mantener la categoría. Justo se dio que estaba la definición del torneo local y en instancias decisivas, entonces se descuidó un poco el Federal B, y las últimas 5 fechas o 4 del torneo federal estuvimos ahogados, pero bueno, se pudo sacar adelante y fue un campeonato más, como lo decís vos. Bárbaro. Felicitaciones, y que se repita este tipo y estilo de trabajo para el año que viene. Muchas gracias, sí, esperemos que sigamos de esta forma, así que lo charlaremos con la comisión y bueno, trataremos de seguir así.
mandarle un saludo a todas las familias que nos acompañan y bueno, desearles felicidades y nada, que los esperamos el año que viene.